Hola Piscis, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esto es Supernova Tarot. Mi nombre es Flor. Continuamos con los videos de exparejas. Tercera semana de marzo. En este caso te tocó vos, Piscis. El tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tiene. Para eso vamos a seguir utilizando arcanos mayores egipcios, completamos con baraja Rider-Waite, Rosa Cruz, sacamos dos consejos del tarot Osho Zen y un consejo de Lenormand, ¿sí? Te recomiendo, Piscis, que veas el video de la quincena anterior, lo pincho acá arriba. Así tenés mucha más data. Y si tu luna y ascendente son Piscis, este video es para vos. ¿Cómo están tus cartas, Piscis? A full. Energía. Me emociona ver Piscis porque yo soy de Piscis, así que vamos a ver qué onda. A ver qué siente. La carta del regreso. ¿Qué piensa? La carta 13 del arcano de la muerte. ¿Qué al respecto? La rueda de la fortuna. Ok, vamos a ver qué cartas acompañan la lectura. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot, que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis videos. Cuando hago los streaming, tarot en vivo, no te los pierdas, están re divertidos. Activa esa campanita, dame tu apoyo con ese super like. Activa la campanita, así la semana que viene, cuando subo el video de la cuarta semana del mes, te avisa YouTube que ya lo subí y lo tenés ahí enseguida para ver. Si quieres una lectura privada, escribime a supernova.tarot.2019@gmail.com. Cortamos. Sacamos. ¿Qué siente? Quiero que se vean bien las cartas. Ahí va. ¿Qué piensa? ¿Qué era al respecto? Wow, Pisi, super cartas. Te salieron dos veces el arcano mayor, la rueda de la fortuna. Así que esa debe ser la energía predominante de la lectura. Vamos a sacar ahora las dos cartas Osho Zen. Represión. Receptividad, qué hermosa carta, bellísima. Muy bien, y ahora sacamos un consejo de Norma. El oso, qué buena carta, me dejo acá a ver si se ve. Sí, perfecto. Muy bien, vamos a comenzar con tu interpretación, Piscis. Mira, la energía predominante de esta lectura. Estoy viendo claramente acá una situación, sí, que bueno, quizás vos la veías como terminada y es algo que empezó a moverse, sí, empezó a fluir.
Porque al salirme en la rueda de la fortuna dos veces y encima en el área de la acción de esta persona, es que yo creo que es una persona que mantenía mucha quietud, mucho distanciamiento y ahora le va a meter pilas, ¿sí? Se nota que te está extrañando muchísimo, muchísimo. Vamos a decir los signos involucrados Piscis. A ver, déjame ver. Bueno, Piscis, con Piscis seguro. Mucho signo de agua, Cáncer, Escorpio, Acuario, Virgo, Sagitario. Bueno, esos serían los signos que veo involucrados en la lectura, ¿sí? Ok. Bien. En cuanto a los sentimientos, Piscis, ¿qué cartas superpower salieron, eh? Me sale el arcano mayor de la luna. Ay, gatito. Perdón. El regreso, que habla mucho sobre, bueno, claramente es una persona que su corazón tiene el anhelo del regreso, el anhelo de la vuelta, de la unión, ¿sí? Donde claramente es un corazón que quisiera arreglar las cosas, yo creo que en la inmediatez, te adora. Realmente es una persona que ve en vos alguien muy capaz, alguien que claramente admiró muchísimo, ¿sí? Y no sé qué situación pasaste, Piscis, pero esta persona tuvo que reprimir sus sentimientos y seguir adelante. No pudo claramente seguir expresándolos. Y eso habla mucho en lo que es los temas de los sentimientos. Habla sobre un corazón que claramente guardó con mucho dolor todo lo que sentía, ¿sí? Y te está extrañando un montón. Al salirme esta carta de acción, de inmediatez, de algo que se va a mover rápido, yo te diría que esta persona no aguanta más y quiere expresarte lo que siente, ¿sí? En la inmediatez. Ok, en cuanto a los pensamientos me sale el arcano mayor del juicio, el 10 de espadas, el 13, perdón, el arcano mayor 13, que es el arcano mayor la muerte, y el as de copas, o sea, a ver, su mente está muy relacionada a los sentimientos, están las dos cosas entrelazadas. Lo que es la mente y el corazón, ¿sí? Si en su momento esta persona tuvo que irse de una manera mental, porque la situación lo ameritaba, su corazón no dejó de estar involucrado. Su corazón siguió estando así. Pero más allá de esa situación, el juicio habla de una pareja que resurge, que vuelve a conectar, que son llamas gemelas, almas gemelas, son almas compañeras, donde, bueno, vivieron lo que tuvieron que vivir porque alguno de los dos tuvo que llevarse una enseñanza repower. Esta persona tuvo que cortar de raíz con su vida como la conocía. Acá se ve una transformación 180 de raíz completa. Esta persona es ahora una persona diferente a la que conociste en su momento. Porque claramente ya hasta era poco saludable su manera de vivir, podría decirse también. Y su mente está muy entrelazada al anhelo que tiene de volver a iniciar una relación con vos. Ojo que esto puede ser una energía también, una lectura espejo, donde uno se siente súper identificado, identificada, ¿sí? Pero bueno, la energía del ex es esa. Claramente. Y sí, yo creo que, bueno, más allá de
de que esta persona cambió, de esta persona está evolucionando y quiere ser mejor persona consigo misma, quiere tener una autoestima. Esa persona claramente siempre se sintió en desventaja con vos. Siempre. Siempre lo sintió. Fuiste avasallante para él o para ella. En cuanto a las acciones al futuro, Piscis, me salen. El 9 de copas, el 8 de oros, la rueda de la fortuna, la rueda de la fortuna. ¿Qué pasa? Esta persona por momentos quiere llamarte, mandarte un mensaje, escribirte, ¿cómo estás? ¿Qué onda? Y después se frena. Por momentos te quiere decir todo lo que siente, ¿eh? Esto es la expresión del sentimiento. Esto es declararse a alguien. Y después se frena y dice, no, todavía no es el momento, tengo que trabajar mucho en ello, en mí mismo, en mí misma. Tengo que reinventarme, tengo que buscarme algo para mí, una pasión. Después quiero pasar todo el resto de mi vida con vos, pero tengo que encontrarme a mí mismo, a mí misma primero. Porque yo veo acá una persona que se dejó llevar por todo, por el amor, pero también por la comodidad, a tal punto que se abandonó, que se abandonó. Y está en ese camino, en el camino de la búsqueda de su ser. ¿Sí? En las cartas de José me sale la carta de la receptividad. Ay, está hermosa. Y la carta de la represión, bueno, está muy, muy relacionado a la sanidad interior que está pasando en este momento, a la represión de los sentimientos que tiene que bueno, los tiene que anular porque ahora no es el momento de hablar de sentimientos, ahora es como el momento de ocuparse de uno mismo, ¿sí? Y bueno, claramente. Esta persona quiere regresar, lo piensa todo el tiempo, piensa todo el tiempo en la comunicación. El tema es que la acción acá se trunca, por momentos sí, por momentos no. También habla mucho de la cobardía, es la realidad. Es la cobardía, ¿no? Y el miedo a vulnerar nuevamente su corazón. También en este momento yo creo que esta persona no está segura si hay agua en la pileta. Creo que eso también hace que esta persona se frene. No sé si lo tenés bloqueado de todas las redes sociales, pero bueno, esta persona le gusta revisar, le gusta espiarte, pero no sé si puede. Ese es el tema. En la carta Hoyosen de. Me sale el oso y bueno, el oso es re lindo porque habla mucho sobre el tiempo que uno espera a una persona, sobre el tiempo que uno inverna, digamos, para autoconocimiento, para hacer una introspección, para aprender y evolucionar y ya salir, puff, repower a la vida. Habla mucho sobre esa persona que tanto querés encontrar, ¿sí? Y que bueno, es momento como de ordenar las prioridades, ¿bien? Y que la no vuelva a deteriorar esta relación, lo que es el tema del materialismo, que eso lo puede perjudicar un montón, ¿sí? Eso también da como consejo la carta de José. Yo creo que, bueno, habría que ver cuáles son lo que esta persona tanto, pero tanto te admira, porque habla el 9 de copas de, perdón, de oros, habla de eso, de una admiración súper profunda. Yo creo que es una admiración que va muy relacionado cómo podés lograr conseguir el dinero o cómo conseguís dinero o bueno, algo relacionado al dinero, ¿sí? Yo creo que eso también influye en la relación, porque esta persona al recibir tanta comodidad se abandonó a sí misma. Así que bueno, en este momento hay que esperar, Piscis, a que esta persona
bueno, se vuelva a encontrar, que encuentre su vida, que haga sus cosas, lo que le gusta. Y yo creo que una vez que esta persona ya esté disfrutando de su vida y esté ya con su autoestima más elevado, te va a buscar, te va a buscar. En esta semana todo puede pasar, ¿sí? Puede ser que, bueno, se comunique, hay cartas de comunicación, estas dos, y yo creo que, bueno, va a agarrar y no va a aguantar y se va a comunicar. De alguna manera vas a tener algún tipo de noticia. O vas a seguir esperando, esperando y esperando hasta que, bueno, realmente se sienta súper con su autoestima, que lo haga sin problema, ¿sí? Bueno, Piscis, déjame en los comentarios qué opinaste de esta lectura, si conectaste. Yo que soy de Piscis, te digo que conecté a full. A full, lo tomo para mí. Y bueno, más allá, como dije, de la situación que ya has vivido, lo importante es que, bueno, conectes con lo que realmente está relacionado a la situación que viviste. Lo demás, déjalo al universo, que es para otro pisciano o pisciana. Piscis, si todavía no te suscribiste, hacelo ahora. Activa esa campanita, dame tu apoyo con ese super like. Déjame en los comentarios si conectaste conmigo. Yo leo todos los comentarios que me dejan. Si es con respeto, lo dejo en el chat. Si no, lo borro enseguida. No quiero mala onda en mi canal. Piscis, te mando un beso enorme y nos vemos muy prontito en el próximo video de Expareja, tercera semana de marzo. Hasta luego.